Ya han quedado atrás las comidas entre familiares y amigos propias de la época navideña. Ahora toca volver a empezar después del gran consumo de alimentos de las reuniones festivas. Seguro que en muchas casas andaluzas han sobrado productos típicos de estas fiestas. Es el momento perfecto para aprovechar los excedentes y elaborar nuevas recetas para todos los gustos. Imagínate que nos ha sobrado jamón cortadito, que es complicado porque el jamón vuela, pero si nos ha sobrado un poquito de jamón que ya tenemos cortado, lo que podemos hacerlos es cortarlo en trocitos pequeñitos y utilizarlo pues para echárselo a una sopita, a modo de consomé, ¿no? O ponérselo a una tortilla francesa y hacer una tortillita de jamón o algún revuelto. Si por ejemplo nos han sobrado algunas gambas o algunos langostinos ya cocidos, podemos aprovecharlo para hacer alguna ensalada o incluso para hacer también algún revuelto en el que pongamos huevo, patata y le añadamos gambas o huevo, champiñones y gambas. Precisamente el marisco es uno de los manjares que pueden sobrar de las comidas navideñas. Es rico en proteínas, vitamina A y podemos reutilizarlo en forma de tartar. Para preparar el tartar de langostino lo que hemos hecho, bueno, pues pelar unos tomates. Estos tomates los hemos cortado en daditos pequeños y bueno, pues ahora vamos a preparar también los langostinos cortados en unas láminas con aceituna, alcaparra, el pepinillo. Lo vamos a aderezar todo con un poco de mostaza, un poquito de aceite de oliva y a partir de ahí iniciamos nuestro tartar de langostino y tomate. La mezcla en aceite de oliva virgen extra de los ingredientes convierten a los langostinos en parte de un delicioso plato. Un molde de plástico nos puede ayudar a presentarlo de la forma más atractiva. Se trata de una de las múltiples maneras que existen para aprovechar los alimentos de otros platos. Hombre, pues si haces un cocidito, pues la carne para hacer la croqueta. Por ejemplo, cuando tienes una piña, ¿vale? Lo que puedes hacer es vaciarla, pero la cáscara, lo que es la cáscara, la puedes cocer en una olla y el jugo que suelta también se puede aprovechar como zumo. Cuando me sobran los garbanzos, pues entonces pues le añado pues la aceituna, las pasas, que no os podéis imaginar, aunque la gente me esté escuchando y diga qué dice esta señora de Santander, pero es un plato exquisito. Con la fruta y la verdura que nos sobran de cualquier receta, también la podemos aprovechar para hacer platos saludables. Hay muchas opciones para combinarlas y rescatar sus sabores. Frecuentemente podemos ver que la fruta o la verdura se nos pasa en el frigorífico. Maneras útiles de aprovecharla, pues en caso de la fruta pueden ser macedonias, zumos, compotas y en el caso de la verdura, pues pistos, cremas, purés.